Hola a todos y bienvenidos a mi canal y a mi cocina. Hoy vamos a preparar un flan delicioso. Lleva café y lleva también un punto de chocolate para esos amantes del chocolate que me he acordado de vosotros. Todos los ingredientes y cantidades, como siempre, al final del vídeo y también en la cajita de descripción. Esta receta tiene una historia familiar entrañable, así que os invito a que vayáis a mi web porque ahí os cuento el origen de esta receta. Vamos a empezar. Voy a preparar la mezcla para el flan en Thermomix, pero no os vayáis porque os lo voy a explicar al mismo tiempo a la manera tradicional. Mirad, tengo aquí ya el café caliente. Lo vamos a poner en el vaso. A la manera tradicional lo pondríamos en un cazo al fuego, en un cazo amplio, ¿vale? Como está caliente, vamos a aprovechar para ponerle el sobre de gelatina vegetal, que es agar agar, ¿vale? Son 2 gramos lo que vamos a añadir. Lo vamos a poner y esto lo haríamos en el cazo. En el cazo mezclaríamos con varillas. Aquí vamos a mover un poquito con las cuchillas para que se mezcle bien. Añadimos el preparado para flan y volvemos a mezclar unos segundos. En el cazo, pues igual, seguiríamos moviendo con varillas. Añadimos ahora la leche condensada. A la manera tradicional, como ya tenemos el cazo en el fuego, no lo pongáis tampoco muy muy alto, tiene que hervir un poquito y vamos a seguir las instrucciones del fabricante de la marca de flan que hayáis elegido. Así que tendrá que hervir pues un par de minutos o hasta que espese. Y en Thermomix vamos a añadir, antes de programar, un poquito de ralladura de limón. Añadimos ahora leche. Ahora es opcional, pero si os gusta mucho mucho el chocolate, podemos añadirle un poquito de chocolate puro. Y en ese mismo calor vamos a dejar un poquito. A la manera tradicional removeríamos también suave para que se vaya deshaciendo con el calor y ya tendríamos listo el preparado de flan. Ahora vamos a poner el caramelo en la base de los moldes. Muy importante, si vamos a utilizar moldes metálicos podemos poner el caramelo muy caliente, no va a haber problema. Pero en esos moldes que veis a vuestra izquierda, que son de plástico, hay que esperar a que el caramelo esté bastante frío, porque si no los vamos a estropear, ¿vale? Vamos rellenando los moldes. Una vez que la preparación ya no queme, vamos a ir cerrando y guardando en la nevera. Mínimo 4 horas, os recomiendo mínimo ese tiempo. Pues bien amigos, ya tenemos un flan delicioso. Vamos a darle un toque final. Pues vamos a ponerle ese toque de nata y para los amantes del chocolate, pues la pareja chocolate-café hace una mezcla buenísima. Y con esto nos despedimos hasta la próxima. Espero que os haya gustado y lo disfrutéis muchísimo.